transversalidad busca mirar toda la experiencia escolar como una oportunidad para que los aprendizajes integren sus dimensiones cognitivas y formativas, por lo que impacta no solo en el currículum establecido, sino que también interpela a la cultura escolar y a todos los actores que forman parte de ella. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez Mendiola, les da la más cordial bienvenida. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema muy interesante eh, que trata de esto: de, la, de qué se trata la multi, inter o transdisciplina y algunas de sus implicaciones educativas en nuestras, en nuestras universidades. Para ello, contamos con tres invitados, invitada. En primer lugar, la maestra María del Carmen Valenzuela Gómez, ella es profesora docente adscrita a la coordinación de programas educativos del sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara maestra en gestión y desarrollo social por la misma universidad, licenciada en letras hispánicas. Bienvenida, María del Carmen. Gracias, Melchor, por la oportunidad de coincidir y el honor de dialogar con ustedes. Al contrario, gracias a ti. También nos acompaña el doctor Juan Martín López Calva. Él es doctor en educación por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ha hecho estancias postdoctorales en el Lonergan Institute de Boston College, es decano de Artes y Humanidades en la UPAEP investigador nacional nivel 1 en el SNI, miembro titular del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Bienvenido, Juan Martín. Pues muchísimas gracias por la invitación, Melchor, y un honor compartir con eh, el doctor Paoli y la doctora Valenzuela. Y, y por último, el doctor Francisco José Paoli Bolio, él es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Sociología por la Universidad de Nueva York y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana. Es investigador, sede tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y profesor en el posgrado de la Facultad de Derecho. Bienvenido, Francisco José. Gracias. Pues eh, son términos que usamos con frecuencia, que a veces la, la gente se confunde, inclusive en los contextos académicos. Y pues, quisiera preguntarles eh, primero, eh, Carmen. ¿De dónde vienen estos términos? ¿no? Tienen significados diferentes. ¿Cuál es su relevancia? Hablar de estos tres términos. Y sé que hay más, ¿no? Pero centremos en estos tres. Sí, justamente eh, creo que los contextos actuales nos han desafiado en, en las diferentes maneras de nombrar, cómo nos hemos ido transitando. Y hasta suenan cacofónicos, ¿no? Cuando hablamos de la multi, la inter, la trans o de algún otro prejuicio que va marcando cómo estas líneas de especialización en las diferentes áreas del conocimiento van, van eh, transmutando. Creo que eh, hay, hay rangos históricos que podemos identificar en cómo hemos ido eh, conceptualizando las disciplinas desde. Eh, la, los planteamientos de Descartes, en la diferenciación entre lo que es sujeto y objeto, y posiblemente el, el, a finales de los años 60 y principios de los 70, cuando ya empiezan a aparecer discusiones específicas en los ámbitos, sobre todo de la investigación y de la docencia relacionados con estos cambios, miradas diferentes de observar y de intervenir la realidad. Por ahí de los noventas más o menos, eh, hay fuertes voces que reflexionan más allá de la conceptualización epistemológica y comienzan a generar posicionamientos más determinantes sobre las formas de estar observando eh, esta construcción de la realidad y este análisis y creo que hay una escuela muy importante en Latinoamérica que es de finales del siglo XX en el que se incorporan eh, algunas miradas expertas sobre eh, cómo el conocimiento va incorporando la ética y va disolviendo algunas de las fronteras eh, de las disciplinas para incluir la solución de problemas específicos a, a, a contextos globalizantes en donde se mezcla no solo la observación de la investigación de la academia sino también su relación con otros saberes y prácticas eh, como lo tecnológico, la industrialización, etcétera. Entonces me parece que estos tres términos van ido evolucionando, ...junto con la evolución de, de la propia organización social. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Pues, Juan Martín, eh, ¿qué quisieras agregar a lo, a lo dicho por Carmen? Pues creo que, como ella mencionaba, como Carmen mencionaba... Eh, ...pues eh, el, la, la eh, visión multidisciplinaria o pluridisciplinaria... ...pues viene de pues, la propuesta epistemológica de Descartes y la modernidad... En la que básicamente se plantea, pues, como que el mundo se puede analizar eh, por partes, digamos, ¿no? En, en, en fragmentos eh, separados, porque podemos eh, aproximarnos con una mayor precisión a los fenómenos. Eh, pero, pues, eh, eso ha ido generando, eh, según algunos autores, yo he estudiado sobre todo a Edgar Morán y a Bernard Lonergan. Pues eh, el que, se, por un lado, hay un gran progreso en, en el conocimiento, en, en, las, en unas pequeñas partes, digamos, en cada parte de la realidad, pero por otro lado también esa hiperespecialización ha ido haciendo que se cierren las disciplinas y que ya no dialoguen con las demás. Eh, entiendo yo que, eh, como también Carmen mencionaba, pues eh, hay una evolución histórica. Yo citaría desde los años 70 el libro La ecología de Edgar Moran, en donde él ya habla de que no podemos entender el problema medioambiental solamente como un, desde la visión tecnológica con una serie de contaminaciones, sino que hay que meter elementos eh, de nuestro modo de vida, sociológicos, antropológicos, etcétera. Y eh, me parece pues que empieza entonces a darse esta necesidad de, de lo interdisciplinario y a partir de pues, su propuesta de pensamiento complejo, me parece que surge pues, con más fuerza, al menos en la línea que yo he estudiado, pues esta idea de la transdisciplina, es decir, de que la realidad tiene fenómenos complejos y que no se pueden abordar de una manera eh, aislada, que necesitamos eh, aproximarnos a la realidad eh, rompiendo las fronteras de las disciplinas y también eh, eh, aportando conocimiento y... E incluso metodología para generar conocimiento, pues desde las diversas eh, áreas del conocimiento, eh, valga la redundancia. Por ejemplo, en la educación, pues han entrado métodos como la etnografía, como el análisis político del discurso, etcétera. Entonces eh, empieza a darse esta eh, como ruptura de fronteras, y entiendo que la transdisciplina, pues. Eh, lo que busca es precisamente trascender esos límites de las fronteras disciplinares para comprender los fenómenos en su complejidad, sin descartar obviamente la especialización que sigue siendo importante y la preparación disciplinaria que nos hace también eh, profundizar, pero que tiene el riesgo de llevarnos a lo que Morán llama pues la nueva ignorancia, ¿verdad? Saber cada vez más acerca de las partes e eh, ignorar al mismo tiempo eh, cada vez más el todo. Gracias, Juan Martín. Eh, pues Francisco José, eh, algo más que agregar. Bueno, yo creo que han dicho cosas muy importantes. Yo voy a regresarme un poco a la simplicidad porque los anteriores expositores estuvieron de lleno en la complejidad. Y en, total, en tratar de abordar el todo y no cada una de sus partes. Y aquí me, me acuerdo de una definición que nació en la ONU, una definición de experto en la ONU es, eh, es un poco de broma, pero, pero tiene su condición seria. Un experto es el que sabe cada vez más de cada vez menos. ¿no? Y lo que necesitamos en la actualidad es conocer el conjunto, el todo. Porque sin este, no, sin esta comprensión en el nivel que, que cada uno pueda alcanzar, que puede alcanzarse eh, en grados distintos, eh, encontramos, nos encontramos de pronto con la complejidad. Eh, la, la transdisciplina creo que puede explicarse un poco mejor si se parte de la unidisciplina, ¿verdad?, lo que se llama el análisis disciplinario. Donde se enfoca con una sola eh, disciplina, que cada una de ellas tiene su propia metodología. Eh, para hacer una ciencia se requiere que se desarrollen metodologías, es decir, caminos por los que se llega al conocimiento de cierto aspecto. Pero pronto nos damos cuenta de que es necesario tener una concurrencia disciplinaria mayor para explicar ciertos fenómenos. Eh, y entonces. La multidisciplina es el enfoque de un diverso número de disciplinas sobre un mismo objeto de conocimiento y van iluminándola con su propia versión, con su propia metodología, cada una de ellas en esta primera concurrencia. La interdisciplina ya reclama una, el desarrollo de una metodología con la que puedan trabajar todas las disciplinas insertas o en, en eh, interesadas en, en desarrollar el conocimiento. Y la transdisciplina es la persecución de un objeto de conocimiento a través transversal, a través de diversos, eh, a, a través de ir utilizando el enfoque de diversas disciplinas y poniéndolas todas en conjunto para hacer una explicación de la realidad. Y cuando la realidad se hace más compleja o la llegamos a percibir como algo más complejo y no simplemente eh, como se puede describir una célula, por ejemplo, sino que hay un conjunto de células que forman seres vivos, que pueden ser de distintas especies, vegetal, animal, en fin. Y cuando llegamos al ser humano, entramos en la complejidad mayor de los seres vivos hasta donde se sabe. Puede ser que haya algunos seres angélicos o de otro tipo que sean todavía mucho más completos y mucho más espirituales, no tan concretos como los que vivimos en nuestra carne y en nuestra sangre, sino vivimos de otras energías que nos alimentan. Por tanto, la, la transdisciplina es la última y más transversal de las de, de, los, de los niveles de conocimiento, de las formas de conocimiento, que implica una colaboración disciplinaria mucho más intensa que la, que la de una sola disciplina o de, la, de varias disciplinas, o incluso de varias disciplinas que trabajan con una sola metodología. Implica el desarrollo de, de, de metodologías específicas, esto es un poco más complejo, que son pues eh, muy amplias las la cantidad de, de metodologías ya no es una sola metodología sino que trabajan conjuntamente varias metodologías y estos nos van dando una noción de, de esta transversalidad que en la que vivimos desde siempre pero que hemos ido percibiendo muy poco a poco y con el desarrollo de la ciencia y la tecnología que hemos llegado en siglo 21, pues tenemos esta, esta indudable complejidad eh, que nos acosa porque no alcanzamos a comprenderla eh, totalmente. Entonces, la transdisciplina es la que puede producir, tiene un potencial para producir mejor conocimiento, más amplio, eh, que no se detiene en las partes, sino que tiene que analizarlas todas, todas las que pueda. Para llegar a una comprensión más total, más holística, ¿no? Y esto es lo que yo quisiera. Platicar. Muy bien. Muchísimas gracias, Francisco José. Pues escuchándolos a los tres nos da un panorama muy interesante. En el siguiente bloque retomaremos el tema, eh, porque al final del día las universidades, las organizaciones humanas tienden a estar este, con silos sí, disciplinarios muy, muy definidos. Y es todo un reto. Pues a continuación vamos a pasar a una pausa. Los invitamos a contactar con nosotros y les dejamos algunas, algunas sugerencias sobre el tema. Regresamos. En la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre eh, multi, inter y transdisciplina. Eh, en un afán de eh, no sobresimplificar esto, pero para poner un ejemplo que puede entender cualquier persona de nuestra audiencia, algunos autores definen a la multidisciplina como eh, cuando tienes tú una ensalada mixta, es decir, tú tienes varios ingredientes y todos son reconocibles: el jitomate, la lechuga, la zanahoria, la cebolla, etc. Y se habla de interdisciplina cuando, por ejemplo, tienes tú un guisado de res, un estofado de res, donde ya los ingredientes son parcialmente no distinguibles. Algunos predominan sobre otros. Y, y la, el ejemplo de transdisciplina me encanta y ya me está dando hambre. Eh, con, con un pastel. En un pastel, los ingredientes originales ya son totalmente indistinguibles. Ya no se ve el huevo, ni la harina, ni el azúcar. Y el resultado es algo totalmente diferente. ¿no? Entonces, eh, es como una especie de espectro de continuo, de más siglos, más separación, más integración y la transdisciplina que implica, pues ahora sí que el sueño que perseguimos desde hace décadas para resolver los grandes problemas de la humanidad. Eh, Juan, Juan eh, ¿qué implicaciones crees que tienen estos conceptos para la enseñanza e investigación en las universidades? ¿Qué, qué, qué podemos hacer los profesores para... Uh, apropiarnos del concepto y promoverlo? Pues eh, yo, yo creo que más que incluso promover el concepto, habría que buscar como un todo un cambio de paradigma. Para mí me implica un cambio de paradigma desde nuestros esquemas mentales, por ejemplo, como profesores universitarios. Eh, y la formación de los futuros profesionistas y de los futuros docentes universitarios de los futuros investigadores eh, creo que requieren de un cambio de una visión pues mucho más amplia más eh, recurriendo a esta imagen pues más de, del mundo como el pastel en el que hay muchos elementos que hay que este, entender de manera conjunta eh, más que por separado eh, por otro lado creo que ese cambio para, paradigmático también eh, va al a nivel curricular, por ejemplo ¿no? eh, ha habido eh, por ejemplo en la Autónoma metropolitana, algunas otras universidades pues eh, eh, diseños modulares eh, en lugar de diseños por disciplinas aisladas, y me parece que eso apunta un poco más hacia la interdisciplina, pero es todo un reto construir esa transversalidad de la que hablaba Francisco José, de este, la transdisciplina ¿no? en, en un currículo universitario. Eh, A partir de qué líneas, eh, o de qué ejes, de qué metodologías podemos formar a eh, profesionales eh, pues, eh, con esta visión más de complejidad sin eh, perder bueno ahorita regresar a esto de, de lo paradójico de este, de este cambio no pero el tercer nivel que yo veo es el nivel también estructural de las universidades recuerdo a eh, el filósofo José María Mardones en alguna conferencia que decía la realidad tiene problemas complejos y las universidades tenemos facultades o departamentos. Entonces, eh, como que finalmente eh, necesitamos también que la estructura eh, organizacional de las universidades vaya también transformándose y respondiendo más a un esquema de eh, interdisciplina y de transdisciplina que a un esquema de disciplina unidisciplinar o pluridisciplinar eh, que ha sido pues quizá lo más que, que se ha llegado, eh, con eh, algunas excepciones como esta que citaba yo del currículo eh, modular, ¿no? Gracias, Juan. Eh, Francisco José. Bueno, ya que se mencionaba a la Universidad Metropolitana, yo tuve pues, la suerte y la experiencia muy rica de participar en, en la Universidad Metropolitana en varias unidades. Y la, más, eh, la que nos permite acercarnos más a la inter y a la transdisciplina es la de la Guamsochimilco. Xochimilco. Eh, el sistema modular al que se referían es un sistema en sí mismo que trabaja eh, por, por problemas. Incluso los departamentos que en las otras unidades de la misma UAM, ya que la mencionaban, porque es un asunto que yo tuve oportunidad de, de vivir muy, muy intensamente, estuve primero en la UAM Azcapozalco, que es totalmente unidisciplinar. En la UAM Xochimilco, en cambio, no hay estos títulos. Ya eh, desde el título mismo de los departamentos eh, empieza a ser por lo menos bidisciplinario multidisciplinario pluridisciplinario y algunos aspiran a dejar en el título la trans la transversalidad del conocimiento la transdisciplina eh, por ejemplo eh, el, el departamento de que normalmente se llama de veterinaria que está atravesando toda la carrera de esta de esta profesión la de los veterinarios en, en la UAM se llama producción agrícola y animal departamento de producción agrícola y animal lo cual ya implica una complejidad muchísimo mayor y tiene elementos de economía porque hay la producción y tiene elementos biología los productos que se los elementos que se etcétera Bien, yo quisiera nada más regresar un poquito porque es muy común, no tanto en las universidades, pero también en las universidades, que se confunde y se dice indistintamente, como si fueran similares, la eh, interdisciplina de la multidisciplina. Y no, esto no es correcto porque la multi digo, es, los, los periodistas lo dicen para cualquier cosa, no, este es un... Esta es una acción interdisciplinaria. No, la interdisciplina reclamaría una sola metodología para que quienes han sido formados en distintas disciplinas trabajen, pero en coincidencia, en, en cooperación, para encontrar una mejor explicación, un mejor conocimiento. Y la transdisciplina es mucho más compleja porque requiere varias cosas. Que una persona tenga conocimientos de varias disciplinas y las ponga juntas a explicar un mismo objeto. Yo soy profesor de teoría del Estado y he este, en, en, en la Facultad de Derecho y también lo he sido en las Facultades de Ciencias Políticas, en fin. Pero lo que quiero decir aquí es que, por ejemplo, el Estado no se entiende con una sola disciplina, como quería Kelsen. Lo que no está en el derecho no está en el mundo, y el Estado es una organización de instituciones normadas por el derecho y de ahí no sale. Bueno, pues esto no es aceptable el día de hoy, pero hace mucho que no es aceptable, ¿no? Eh, se requiere tener un poco de economía. No, no se puede entender cómo se financia el Estado sin tener de, el derecho fiscal, en fin, cómo, qué significan los impuestos, los ingresos, los productos, los aprovechamientos. Eh, si no se tiene una noción de demografía, porque la población es la que forma el Estado y, y, y la sociedad organizada eh, y organizando el poder político, es como eh, pues se puede lograr un, un orden y, y, el, y el enforzamiento de este orden para poder crear un conjunto de condiciones que desarrollen al conjunto humano y a cada uno de sus integrantes, ¿verdad? Todos tenemos derecho a, a progresar con la educación, con la alimentación, con la vivienda, con el transporte, con todo esto interviene el Estado. Entonces, para entender al Estado, pues hay que tener un conjunto de, de, de disciplinas que un objeto de estudio como es el Estado, que, que en parte es, puede ser una estructura pero en otra medida es una idea. Eh, un gran maestro de, que fue rector de nuestra Universidad Autónoma de México, eh, don Mario de la Cueva, hablaba de la idea del Estado. No existe. Es un conjunto de concepciones y tras cada institución de las que forman el Estado hay una estructura, ciertamente hay una burocracia, hay un conjunto de, de, de elementos científicos, pero hay una idea. ¿Qué fines persigue esto? Y esto ya es de filosofía. Los fines de cualquier cosa son los que estudian la filosofía. Perdón Gracias. por ampliar. Está bien, Francisco. O sea, el tema es, es, es bastante complejo. Carmen, ¿qué agregarías? Creo que es muy complejo y que además me han hecho pensar en algunas ideas. En un principio, esta reputación que tiene la inter, la multi, la transdisciplina en estos contextos en el que las instituciones de educación superior, las universidades, nos hemos replanteado a la luz de la transformación pospandémica, por ejemplo, en el que hemos incorporado a nuestros modelos de gestión o estamos en estos momentos de tensión entre la realidad y la vocación universitaria eh, para renombrar nuestras prácticas, nuestras formas de hacer. Y entonces ya hablamos de la multimodalidad, de la multidisciplina, de la incorporación de estas diferentes formas de hacer lo que la vocación que tenemos como instituciones. Y me parece bien importante eh, cómo se pone el acento en un requisito indispensable para llegar a la transdisciplina desde la docencia, desde la investigación, que a mí me parece que tiene que ver el conocimiento profundo y la sedimentación de estos conocimientos para entonces poder hacer planteamientos de transformación. Que lo decía Juan Martín ya, tiene que partir de ciertas actitudes frente a estos procesos que requieren de la regeneración del conocimiento desde la intervención y la acción, pero un posicionamiento, eh, por ejemplo, de los docentes, de los estudiantes, de los propios directivos, de cada uno de los agentes que hacemos este campo de, de, de desarrollo, que tiene que eh, hacer uso de criterios como la flexibilidad, la colectividad. Eh, el juego de los diferentes roles, la horizontalidad incluso de estos procesos, de, para poder modificar curricularmente las formas en las que organizamos el conocimiento, para poder incorporar, por ejemplo, conceptos tan complejos como la cultura digital que ha transitado y modificado los campos del conocimiento, para poder hacer un diseño educativo eh, quizá basado en proyectos como la experiencia. De la, de la universidad de, y de varias otras universidades, por ejemplo en la Universidad de Guadalajara, el modelo específico del sistema de universidad virtual que 100% en línea, es un proyecto que está basado en la metodología de, de trabajo por proyectos. pero también creo que la incorporación, por ejemplo, de la Inteligencia artificial a procesos de aprendizaje, transmutan hacia lo transdisciplinario y el desafío impostergable es qué posición vamos a tener cada uno de los agentes que participamos del proceso educativo frente a todos estos eh, pues vértigos de lo cotidiano muchas gracias Carmen sí efectivamente ahorita que mencionan la inteligencia artificial ChatGPT y todos los descendientes que vengan requieren un enfoque transdisciplinario si no Va a ser exclusivamente la parte tecnológica y eso no le conviene a la humanidad. Pues muchas gracias por sus intervenciones. A continuación, vamos a pasar a una pausa y los invitamos a continuar con nosotros. Estamos de regreso en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre multi, inter y transdisciplina. Eh, yo soy médico y cuando hice medicina en los 70s y la especialidad de pediatría en los 80s, después terapia intensiva de niños, eh, me encontré con la realidad de que en los hospitales el manejo era multidisciplinario, había silos de especialidades y yo era el responsable de un niño muy grave que requería un abordaje transversal. Y recuerdo que venía el cardiólogo y daba medicinas para el corazón, el neurólogo para el cerebro, el pulmonólogo al pulmón, el nefrólogo al riñón, el dermatólogo a la piel, el infectólogo a los antibióticos. ¿Para qué les cuento? Y al final del día, para ver al niño completo en su entorno familiar, social, etcétera, se requería que nos reuniéramos a dialogar y eso era casi imposible de lograr. El pasar de la multidisciplina en los hechos, de que cada quien hace lo suyo a por lo menos una semblanza de interdisciplina donde nos habláramos para resolver el problema con un abordaje más integral, ¿no? Y se habla mucho pues, de esto, pero como dice un colega académico, hablamos mucho de interdisciplina, pero Dios te ayude de hacer una carrera interdisciplinaria, a menos que ya estés más allá del bien y del mal, porque si no, ¿cómo vas a progresar y de qué vas a comer? No es un tema sencillo en las, en las universidades, pues, Francisco José, ¿qué, qué podemos hacer? en las universidades para que este concepto que lleva varias décadas discutiéndose pueda operacionalizarse, pueda realmente ocurrir. Yo creo que hay que establecer un diálogo disciplinario que podríamos llamar interdisciplinario, ¿verdad? Poniendo atención cada uno de los expertos en una disciplina, en todo lo que es distinto de lo que esa disciplina toca y que tocan otras para poner cómo se pueden hacer conexiones y colaborar. Porque lo que acaba pasando con, con tu ejemplo es que pues van, van a matar a la criatura con tantas medicinas que cada uno se convierte en veneno, el conjunto de esas medicinas, que no hay, no hay organismo que las pueda asimilar y mucho menos conducir y utilizar en términos virtuosos, ¿no? Y el diálogo es algo fundamental, un diálogo... In, eh, entre varias disciplinas con el propósito de encontrar dónde están los límites de la propia disciplina si sí, lo donde no nos deja pasar en el conocimiento nuestro, nuestra propia disciplina la metodología que utilizamos para investigar y dónde están otras visiones disciplinarias que nos van a ayudar a entender el fenómeno en su conjunto eh, Hace unos días un, un amigo mío budista me daba una imagen muy, muy hermosa. A mí me pareció, bueno, eh, la imagen es de cómo investigamos los occidentales, ¿no? Eh, porque el, el budismo es una religión o una manera de ver las cuestiones no, no solo materiales, sino espirituales o como las quieran llamar. Eh, eh, de una manera holística. Dicen, los, los occidentales, cuando quieren analizar qué es una flor, la diseccionan, la rompen y empiezan a ver qué, qué contienen, qué, qué es lo que emite el aroma, qué es lo que tienen los colores, qué tienen... la destazan. Nosotros necesitamos primero entender, conocer, disfrutar y vivir con la flor completa. Esto es muy poético porque... Eh, algunas cosas de las religiones son verdaderamente poesía, ¿no? que tienen un cierto conocimiento intuitivo, porque esta holística, esta capacidad de penetrar una totalidad, eh, pues es muy difícil yendo por 20 caminos a la vez hacia un mismo objeto. Hay que ir por un solo camino, que puede ser, en principio, un camino empírico para determinar los elementos químicos que tiene la flor, pero se va perdiendo conforme se camina uno solo o, o, o incluso varios, pues la multiplicidad de elementos que tienen y lo que significa el conjunto. Una flor eh, no, no puede ser definida por el tallo, por las pétalos, por los aromas, por los colores. No, tiene que ser definida como un conjunto que tiene todo eso, pero que es un conjunto que tiene una cierta armonía y que nos produce un, una emoción eh, y nos unifica en torno de esto eh, con una atracción que es pues estética eh, no, no necesariamente científica y entonces la multidisciplina exige también o pide o reclama eh, que haya una multiplicidad de visiones que se conjugan pero tienen que conjugarse tienen que comulgar entre ellas es para decirlo de alguna manera más comunicativa, ¿verdad? Eh, que se comuniquen entre ellas, que rompan sus, sus, eh, sus límites, sus limitaciones, sus fronteras y, y, se, y las transgredan para ir a una explicación mucho más amplia, mucho más rica, que puede llegar a distintas concepciones de una totalidad. Eh, Perdón, hay un, hay un libro que a mí me gustaría mucho recomendar. Es un, es un libro que se llama Una teoría de la democracia compleja, que es de Daniel Inerarity, un gran eh, que es multidisciplinario, que es, es realmente un, un, uno de los que mejor en el campo de las ciencias sociales, por lo menos, ha transitado a hacer estudios trans, transdisciplinarios. Entonces, eh, yo con esto, pues ya. Muy bien, Gra gracias Francisco. Eh, María del Carmen. Pues mira, con esa metáfora tan significativa y tan poética que creo que describe justamente pues, el, el desafío que tenemos en los procesos institucionales. Eh, son problemas que están ocurriendo de una manera simultánea, están ocurriendo de una, eh, con una lógica de interrelaciones eh, que, que son... Eh, imposibles de deshojar completos, eh, requieren justamente de visiones que, que cumplan con dos características y tienen que ver con esto que ya lo describe a, eh, Francisco, con la originalidad y la innovación con la que se observan estos nuevos entornos. Y para ellos sí es importantísimo una construcción horizontal que se vuelve muy compleja sobre todo para quien se, tendría el rol de la dirección o de la coordinación de estos, de estos equipos multi, equipos que no no debemos dejar de observar para para la construcción de un, de un una observación posible frente al mundo. Me parece que en las instituciones y valdría la pena Quizá eh, observar experiencias exitosas de multidisciplina eh, que nos puedan ir dando pistas de cómo ir construyendo procesos educativos que nos acerquen hacia la transdisciplina. Y en, en este sentido, hemos venido observando algunas apuestas, por ejemplo, hacia la escalabilidad de saberes, hacia el reconocimiento de estas microcredenciales de saberes que a nivel global se empiezan a reconocer como formas estructuradas, institucionalizadas, para lograr la transdisciplina, porque apuestan hacia la vinculación con entorno y hacia la vinculación con un, con un contexto globalizante. Y ese nivel de complejidad creo que nos da algunas pistas respecto a cómo podemos eh, crear condiciones para que desde las instituciones... Eh, podríamos tener prácticas que, que nos acerquen a, a hacer frente a los actuales desafíos de la construcción del conocimiento de una manera eh, participativa, colaborativa, dando una alta importancia a esta nueva relevancia de la validación de los saberes científicos, que creo que es algo importante a nivel de la construcción de la ciencia la relevancia que tiene la nueva legitimación pública del conocimiento que se va produciendo. Y me parece que, que cuando logremos incorporar y poner en nuestra agenda desde las universidades esta, esta discusión, podremos hablar también de, la, de un proceso transdisciplinario. Muy bien, Carmen. Muchas gracias. Eh, Juan Martín. Pues eh, ya que estábamos en lo poético me me acordé de una frase de Antonio Machado que usa a través de Antonio Mairena, de, de, perdón de Juan de Mairena que dice todo lo que sabemos lo sabemos entre todos y creo que ese sería pues el cambio de actitud fundamental que necesitamos para empezar en las universidades como a caminar hacia la inter y la transdisciplina. El, el pensar que mi disciplina no agota el conocimiento de un fenómeno o de una de realidad determinada el ejemplo de la medicina y las especialidades subespecialidades es muy pues muy claro no eh, mi disciplina no agota el conocimiento de una persona y de su salud y, y no, no va a lograr eh, sola eh, esa hiperespecialización eh, generar pues la cura de esta persona. no La persona es algo mucho más complejo y ahí intervienen elementos incluso de carácter afectivo, motivacional, este, etcétera. etcétera. Entonces, creo que eh, ese, ese cambio de actitud, de pensar que todo lo que sabemos lo sabemos entre todos, pues es, es eh, fundamental y yo reforzaría el término colaboración que ya utilizaron eh, Carmen y Francisco José. Eh, yo creo que eso es algo que necesitamos pues trabajar muy fuerte en las universidades porque tendemos a cerrarnos en nuestras propias miradas, en nuestros propios métodos, en nuestra propia visión epistemológica y no a tratar de construir eh, pues esos nuevos métodos que nos permitan caminar por el mismo camino a conocer las realidades en su totalidad o al menos en la mayor parte de sus aspectos, porque también hay que decir... Como dice Morán, la totalidad es la no verdad, o sea, es eh, eh, por más que tratemos de conocer la mayor parte de los aspectos de un fenómeno, pues siempre va a quedar algo sin conocer y algo por explorar para después. Pero me parece que ese término colaboración, el término apertura a que los saberes de otros van a enriquecer mi saber y el mío va a enriquecer el de los otros y podemos construir un mejor conocimiento puede ser la base para ir construyendo otra eh, estructura universitaria, otro currículo y también otra eh, cultura también eh, científica en cuanto a construcción de conocimiento. Y este, bueno, yo, yo lo vivo pues muy de cerca en el... Eh, en el campo educativo porque la educación pues es un campo eh, multidisciplinario cuando menos no eh, pero pero también rara vez nos hablamos entre los expertos en currículum en teoría en didáctica en evaluación etcétera entonces creo que el el ir eh, construyendo esa colaboración y ese diálogo eh, pues es es lo fundamental para poder ir avanzando Gracias Juan Martín sigue y toda esta parte de <coughs> en las actividades de formación de profesores, incluir los conceptos, modelar el rol de actuar realmente inter y transdisciplinariamente, porque a veces lo decimos nada más, pero no lo actuamos. ¿no? Y entra toda esta cuestión de, pues a veces son estereotipos, pero sí hay como esta cuestión de las jerarquías académicas, del que es más especialista, el que tiene más publicaciones en un tema, y que después eso se refleja en salarios, en tamaño de la oficina, en todos los beneficios institucionales que uno puede tener y que de una u otra manera contaminan un poco la posibilidad de que haya este pues, paraíso transdisciplinario donde todos seamos iguales y nos hablemos este, como verdaderos de tú, exactamente. Y precisamente en el, lo transdisciplinario una de las cuestiones que ponen es que hay que incluir a los no académicos, que son los que viven el problema por hablar. Calentamiento global, de tráfico en las ciudades, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ya saben. Y el financiamiento. La oficina donde estoy grabando esto, estoy en el anexo del Centro de Ciencias de la Complejidad, que es una de las iniciativas de la UNAM para promover la transdisciplinariedad. Entonces hay físicos, hay biólogos, hay matemáticos, sociólogos, etcétera. Es fascinante estar en este ambiente, ambiente universitario. Pues a, a continuación vamos a escuchar a una académica. Del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM sobre este asunto. Nosotros, los geógrafos, abordamos los problemas de manera integral y también de manera multiescalar. Por lo tanto, no podemos fragmentar, digamos, los aspectos sociales, de los aspectos culturales o los aspectos eh, históricos, de los aspectos políticos. Por lo tanto, también son principios metodológicos que sostenemos en nuestra disciplina, pero además también con el fin de poder reunir y de analizar, tener un panorama mucho más amplio y dialéctico sobre los diferentes componentes. Componentes del espacio geográfico. Estos aspectos o componentes que integran eh, la producción del espacio como producto social, pues son de tono económico, de tono político, de tono eh, cultural, de tono histórico. Entonces, cada problema o cada proceso debe ser abordado conforme a su tiempo y conforme a su propio espacio y escala. Entonces, eh, en nuestras clases nosotros eh, no solamente dialogamos, por ejemplo, con otras eh, subdisciplinas, sino también eh, con otras ciencias sociales como la sociología, la historia, la economía. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el tema de la multi-inter y transdisciplina. El año pasado, en el año 2022, en Barcelona ocurrió la Conferencia Mundial de Educación Superior de la UNESCO y se habló de muchos temas, pero uno de los temas más importantes que están en el mapa de ruta de la educación superior, es la necesidad de borrar estas eh, fronteras, barreras eh, que están entre las disciplinas y hacen énfasis en separar los conceptos de multi, inter y transdisciplina, que si bien hay cierto traslap y sigue habiendo controversia entre los expertos mundiales del tema, eh, es muy importante avanzar a resolver los grandes problemas mundiales que pues seguimos en deuda con la sociedad como instituciones académicas. ¿no? Entonces, eh, Perdón, María del Carmen. Pues, algunas reflexiones finales, algunas consideraciones después de todo lo que se ha dicho. Y, y en consecuencia, justo con esas discusiones que son vigentes, me parece que existe esta demanda cada vez más creciente del conocimiento utilizado para la toma de decisiones colectivas. Y esto implica también el que reconozcamos que se vuelve una emergencia construir espacios para fomentar el diálogo de saberes, es decir, eh, de una manera participativa lograr la comprensión de nuestro mundo que está complejo, que está integrado y que requiere de actitudes que en la carta de la transdisciplinariedad que este es uno de los convenios eh, signados justo para asumir tres conceptos básicos que determinen la transición hacia la transdisciplina. El rigor, la apertura y la tolerancia eh, permitirán justo construir respuestas que sean sostenibles, con alta responsabilidad social, de lo que la ciencia construye y de cómo colectivamente estamos impactando en las transformaciones, en las formaciones de ciudadanías más democráticas, en la formación de agentes que eh, favorezcan el desarrollo justo. Y sostenible y que creo que ahí es en donde las universidades desde su vocación y sentido social eh, tenemos el desafío vigente eh, de resolver en lo inmediato pero también de reimaginar los horizontes a los que podremos caminar eh, en los futuros años muy bien carmen muchas gracias eh, juan eh, algunas reflexiones para terminar pues eh, no resisto a la tentación de, como de citar a dos de los autores eh, pues que más han guiado la investigación que he realizado en el campo eh, de la ética de la educación. Eh, Edgar Morán habla de, la, eh, de que la complejidad es la integración de la simplicidad y, la, y de lo simple y lo complejo, de la simplicidad y la complejidad. Y yo creo que sí es importante evitar el pensar que. Eh, la transdisciplina sustituye a la formación disciplinar rigurosa, seria, eh, sistemática. Eh, yo creo que es un cambio de esquema mental, un cambio de paradigma en el que necesitamos abrirnos al diálogo de saberes, como decía Carmen, eh, pero necesitamos también, decía Francisco José en alguna intervención anterior, pues eh, dominar lo más posible una o varias disciplinas para poder atrevernos a caminar hacia la inter y hacia la transdisciplina. Eh, y eh, poder eh, realmente construir ese método que Morán dice: es algo a buscar, y después escribe seis volúmenes que titula El método, eh, y, y aún ahí no, no aporta eh, un método, ¿verdad? un camino, una receta, sino simplemente es. Eh, el, el ir a buscar ese método en el que podamos confluir eh, los diferentes saberes. Pero yo, yo sí diría, no se puede sustituir eh, de alguna manera o dejar de valorar la, la, la formación disciplinar pa, sólida para poder construir inter y, y transdisciplina. En segundo lugar, me, me parece que para construir ese método o esos métodos que confluyan o que hagan eh, articular a las diferentes disciplinas, pues eh, Lonergan aporta, eh, un filósofo canadiense del siglo XX, aporta algo que él llama el método empírico generalizado. Finalmente, todas las disciplinas tienen una forma, un campo de datos de información que nos aportan sobre el mundo, tienen una forma de preguntarles a esos datos y procesarlos, entenderlos, interpretarlos, tienen una forma de verificarlos, de llegar a afirmaciones sobre ellos, a conocimiento sobre el campo. Y eh, en cuarto lugar, pues tienen también una serie de preguntas sobre las implicaciones humanas y sociales, éticas. Eh, que eh, estos conocimientos generados van a implicar para la humanidad eh, en el sentido de construcción de, de desarrollo de humanización o en el sentido pues eh, de destrucción o de ruptura del tejido social. Entonces, eh, me parece que pues, ahí hay una pista de cómo podríamos, a partir de ese método empírico generalizado, ir construyendo eh, pues, esos métodos más inter y transdisciplinarios para establecer el diálogo de saberes y un conocimiento pues, más complejo de la realidad. Gracias, Juan. Eh, Francisco José. Pues yo eh, quisiera decir algo mucho más sencillo, ya que han dicho cosas muy valiosas y que son muy complejas eh, los antecesores a, a mi intervención. Eh, yo creo que hay que valorar en forma muy amplia lo que nos aporta la universidad o las universidades. Y una universidad es un espacio de concurrencia disciplinaria, así descrito físicamente si quieren eh, y se le van pegando a uno una serie de cosas y van brotando ciertas inquietudes con transitar los corredores y ver los pizarrones donde se anuncian seminarios eh, presentaciones de libros eh, cine clubes etcétera que nos van dando un conocimiento casi por osmosis verdad por epidérmica eh, cuando uno las va fotografiando con sus con su mirada y las va internalizando y se va preocupando de cómo se puede entender incluso la propia disciplina. Esto para mí es muy claro en, en el derecho y en la ciencia política, eh, que, que son las disciplinas que yo, bueno, y sociología, eh, porque cuando se tienen eh, esta, esta, este conocimiento de, 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 de más de una disciplina, como obligadamente es una universidad, se, se, se está encaminando a, a la inter y a la multidisciplina ya la transdisciplina de una manera muy natural el entorno es de concurrencia disciplinaria el entorno nos orilla a ser tolerantes con las explicaciones que vienen de otra disciplina a ser flexibles en lo que pensamos y yo diría que también en lo que creemos o pensamos que es que es correcto para ponerlo en duda, porque eh, nadie tiene una verdad completa absoluta o es dueño de la verdad absoluta. Eh, es, esto es algo que tiene una función ética y este es un asunto que decía eh, Carmen eh, en su primera intervención, de que la transdisciplina tiene una característica que sí es, que la hace distinguirse de las otras concurrencias disciplinarias. De la multi y de la inter. Es la condición de tener una perspectiva ética. Lo que vamos a lograr del conocimiento es para hacer el bien, para evitar el mal, para evitar lo que nos hace daño, para favorecer y propiciar lo que nos hace bien, no a una persona, al conjunto social, a la comunidad, empezando por la familia, etcétera, y a la comunidad de naciones en las que estamos cada día más ampliamente metidos todo el trabajo del de derecho público internacional, por ejemplo, gira en torno de autoridades internacionales y no nacionales, el Estado nacional ha desaparecido o por lo menos le han quitado una serie de funciones que solo exclusivamente lo, la ejercía el Estado nacional y ahora están tomando decisiones a veces por convicción, voluntariamente. La ONU no es una autoridad en sí misma, pero propone cosas que tienen tal autoridad y tal beneficio para el conjunto humano que pues las adoptan entonces son normas optativas verdad y esto es lo que da base a una concepción que desde los años 80 del siglo pasado se está gestando que es la de gobernanza pero ya no me, entiendo, me, me extiendo más en esto y muchas gracias ha sido un gusto y un privilegio estar con ustedes muchas gracias Francisco o sea, es que eh... El tema, como vieron, da para muchas eh, reuniones, para mucho diálogo, ¿no? Cohesivo más eh, de incorporar a todos los actores del sistema, incluyendo a, a, a la población, entre comillas, no académica. Y al final del día, este, a ella nos debemos y, y todos los profesionistas que graduamos de las universidades incorporan a la sociedad con miembros productivos de la misma. Pues, eh, María del Carmen, muchísimas gracias por tu participación y tus comentarios. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de, de aprender desde las diferencias y de también reconocer que este proceso transdisciplinario se construye también desde, desde las tensiones, desde los conflictos, justo para desarrollar capacidades que nos afronten a las crisis actuales y al, y al futuro. Así es que honrada de poder aprender junto a ustedes. Muchas gracias. Igualmente, Juan. Muchas felicidades por tu participación. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Pues un, un gran gusto participar, un privilegio y pues aprender mucho. Eh, me quedo pensando muchas cosas para seguir eh, reflexionando sobre este tema tan importante en estos días. Muy bien. Y Francisco José, igualmente un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Universidades, unidad de lo diverso. Es en alguna forma eso, ya anunciado sin saberlo, que, que lo estábamos estudiando. Y, y, y el, el término para universidad que usan los griegos es panepistemiu, el conocimiento completo, total, ¿verdad? Eh, así se llaman las universidades en Grecia, panepistemiu. Bueno, pues con esto eh, yo me despido y. Esperamos tener eh, alguna otra reunión que para mí esta ha sido muy productiva y muy sugerente. Muchísimas gracias a los tres. Pues eh, el tema da para mucho, como vimos, y quisiera terminar el programa con una frase de una escritora que se llama Pearl Sue, este, que dice, los siglos construyen murallas en las mentes de las personas y también crean barreras en los corazones de las organizaciones. Pues les agradezco mucho de nuevo su participación. Nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.